Muy buenas tardes, Luis. Mi nombre es Gustavo Carmona, venezolano de la ciudad Austin, Texas. Gustavo desde Austin, Texas, ¿cómo estás tú? Muy bien, Luis. Yo me dedico como rideshare. Trabajo de Uber y Lyft de hace más de 4 años y en el directo de Instagram te envié unas imágenes de algo que, bueno, ha ocurrido durante mucho tiempo, pero ahora se está volviendo más intenso. La cosa con Leaf está complicada ahorita, ¿verdad? Sí, con Uber. Está pasando lo siguiente. Seleccionas un viaje y te llega un mensaje y dice lo siguiente: estimado socio, usted ha sido elegido para acompañar a un cliente premium y llevarlo a uno de los viajes. Los clientes premium muestran nuestra empresa recibe un trato algo diferente. El precio fijado para ellos se multiplicará por 4. Para poder contactar al cliente, alguno de sus datos debe ser verificado por su seguridad y protección del cliente. Envía tu email registrado con No, nosotros para confirmar el viaje. jamás, jamás. Claro que sí, exactamente. Y mira lo que llega después, Luis. Hola, soy Sara, de soporte técnico de Uber. Envíe su número de teléfono para confirmar el correo electrónico y contactarle con el cliente premium. Está Falso, trabajando falso, muchísimo para robar falso. información y sabemos muy bien que jamás ni nunca Uber o Lyft soporte o cualquier aplicación no va a pedir nuestros datos registrados. Señores, no lo hagan, los van a estafar, le van a robar su dinero, sus datos personales. Y la empresa no se va a hacer responsable porque usted tiene que proteger su identidad y su información.